Atlante está en la final por méritos propios. Enfrentó y superó sobre todo marcadores adversos, sobre todo el de Alebrijes 2-0 en su cancha, y posteriormente en Oaxaca lo sacó, 4 metió. Lo hizo lo mismo ahora con Lobos, que ganó en su cancha. Y bueno, anotó 2 goles. Y eso lo hace un equipo peligroso y con muchos merecimientos también de estar en la final, igual que nosotros. No, esperemos que así sea. Vamos a tratar de sacar un gran resultado desde Atlante, desde Cancún. Y ya le dije, no va a ser fácil, pero yo creo que el equipo está en gran momento, igual que Atlante. Y bueno, yo creo que va a ser un buen partido. No hemos conseguido nada porque... de alguna manera la exigencia de parte de nuestra directiva desde un principio era esa, tener un equipo competitivo. No fue fácil, tanto para ellos como para nosotros. Sé que tengo gente triunfadora, ganadora, como son nuestra directiva, todos ellos, y por lo tanto ellos querían tener un equipo ganador, triunfador. Quizá a lo mejor no tanto llegar hasta la final, pero sí cuando menos calificar. Hoy se nos ha dado llegar hasta la final, tenemos la oportunidad de salir campeones, pero pues hay que trabajarlo, no nos podemos confiar. Como lo hemos hecho, hemos ido paso a paso, y en esta ocasión me merece todo el respeto el Atlante, y como tal pues lo vamos a tomar así. Sí, no baja completamente, pero está en duda. Tengo 2-3 jugadores ahí que están golpeados y que tienen algún problema de contractura, y pues vamos a ver cómo aparecen de aquí al miércoles, como es el caso que trae un golpazo Carrijo, Derley, Mario Ortiz. Vamos a ver cómo evolucionan de aquí al miércoles, y no sé si podrían jugar o no.